Muchas gracias, Manuel. Y permítanme unas breves palabras, saludarles. Buenas tardes ya, porque ya el día casi está por la mitad pasado y hace falta tomar un refrigerio para que lleguen ustedes a sus destinos con todas las necesidades cubiertas. Y quería agradecerles su presencia en este Palacio de Congresos de Eurocaja Rural, a todos los que aquí habéis pasado la mañana, pero también a aquellos que han estado conectados con los métodos virtuales y digitales. Es el broche final, yo creo, Manuel, a este evento consolidado que hablábamos esta mañana. Yo creo que este evento, o mejor dicho, este encuentro ya se ha consolidado. Desde luego se han aportado muchas soluciones, ideas, propuestas desde todos los ámbitos, las administraciones públicas, tanto a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel europeo. Y también habéis aportado los emprendedores, el tejido empresarial y la universidad, querido rector, que os habéis incorporado, yo creo, a este encuentro y a quien nos debemos también muchísimo en esta comunidad. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, a MinSight como patrocinador y colaborador también en el desarrollo del programa. Y a Manuel, por su magnífica dirección, una vez más, experto en muchísimos temas, pero especialmente en este, con esa cátedra que preside NES Education y que también está aportando, yo creo que más que un granito de arena, ya eres una china que va creciendo. Manuel. Y dos únicas cuestiones que sí quería comentarles sobre la jornada. Es posible solventar el problema de la despoblación, pero hay que tener voluntad firme en todas las partes implicadas y en todos aquellos que participamos y queremos solucionar este problema. Voluntad firme. Y se puede, es verdad que con sensibilidad, pero hay que tener un plan de acción común, contundente, y desde luego dar respuesta a todas aquellas reivindicaciones de la manifestación de marzo del 2019 y que fue el inicio y puesta encima de la mesa de este gravísimo problema. Y el medio rural pide mayor competencias, mayor atribuciones en su toma de decisiones, pero también mejores servicios, infraestructuras, servicios sanitarios, educación, acceso a las redes, a Internet. Desde luego, reformas normativas de calado que permitan que vivas donde vivas en España tengas las mismas oportunidades. Y yo creo que esto es posible. Y es posible, y es la segunda cuestión que les quería decir, es posible porque se puede ligar rentabilidad con prosperidad en el medio rural. Y hay un ejemplo que se llama Eurocaja Rural. En el año 2011, director, había 193 sucursales y en el año 2022... pierdo la cuenta, se lo digo, porque ayer eran 424, no sé si hoy serán 425, pero es posible. Y desde luego nuestra mano siempre va a ser favorable y tendida a la colaboración y a la estrecha unión con el medio rural, porque lo hicimos, lo estamos haciendo y lo haremos. Así que muchísimas gracias por su asistencia, por sus aportaciones y que el año que viene nos veamos y hayamos recogido éxitos de las aportaciones y de los programas que aquí se han planteado. Muchísimas gracias y buen viaje.